Aquí también otra más del primer personaje que vimos. ¿Cuál es su estado y los elementos que lo componen, ¿no? Vamos a acrecerla para que vean lo que ha arrojado esta reconstrucción. Nos movemos aquí. La dejamos un poquito para verla completamente. Ahí está, ahí tenemos. Aprecian el tocado, el perfil, las manchas de jaguar. Es especulado el simbolismo, pero trae este elemento negro. Probablemente sea también una alusión a la vestimenta que usaban los sacerdotes. Vemos sus plumas y el otro personaje en la parte inferior, ¿no? Son imágenes impresionantes, muy, muy expresivas. Aquí otra más, esta es completa también. En esta figura, aquí se aprecia una pintura que es semejante a una flor de cuatro pétalos. Aquí ubicamos el centro de los pétalos, ¿no? Las hélices. Es circular y está pintada de negro. Es un perfil de frente donde hay un pequeño elemento circular. De cada pétalo de este motivo se asemeja a los símbolos del Chalchihuit o la cuenta de Jade. Aquí está el perfil. Vaya, qué detalle, ¿no? Para capturar esta información. Vemos los cargadores, vemos los rumbos, vemos la importancia, ¿no? De la persona que se nutre, que se hace consciente, que toma rostro y corazón. Aquí está una reconstrucción también del mismo. Y se puede apreciar, ¿no? Los chalchihuites. Una pieza maravillosa. Y aquí hay otro más que es una pintura. Ahí se puede apreciar también las proporciones 0 a 20 centímetros. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Aquí habrá que ver las reconstrucciones. Esto es lo que se ha estimado. Pero interesante, ¿no? También. ¿Qué más se ha encontrado aquí en esta pintura? Vemos esas representaciones, símbolos. Hace falta mucha, mucha investigación. También en Cuxtlahuaca, donde viene esta zona entre Guerrero y Morelos, se han encontrado esas pinturas murales. Cuxtlahuaca son unas grutas también, como las de Tacabamilpa. De hecho, ahí también aparece hay material pictórico. Y aquí aparecemos este jaguar, todavía con el pigmento rojo, ¿no? Lo cual es destacado. Cuxtlahuaca también encontramos esta serpiente, que está también impresionante, mide más de 1,50 m. Y miren su nariz, su lengua. Y esta es una serpiente emplumada. Acá está el tocado. Vamos a hacer un acercamiento. Y aquí se ve divina. Qué impresionante, ¿no? Si así se ve, conmueve y estremece. Bueno, en su época. Están en verde. Aquí están las fauces y sale su lengua. Acá también hay otros elementos. Pero está cubierta con pigmento. Aún no, impresionante, una de las piezas muy muy poco conocidas, pero vaya que asombroso, ¿no? Aquí otra pintura también alusiva al jaguar. Aquí ya veíamos, ¿no? Es un dibujo con estas reconstrucciones y el poder del jaguar, ¿no? El poder del nahual, el poder de la percepción y la manifestación. Aquí otra más. Aquí es una de las piezas más hermosas. Aquí ya vemos la reconstrucción justamente de esa pintura que veíamos in situ, por así decirlo. En la parte inferior, pues, apreciamos las fauces
El monstruo de la tierra que se ven los ojos, aquí están los dientes y la entrada. Aquí vemos un signo IC, una T. En Hecate también la representación de juego de pelota. Hijo de la eclíptica. Y en la parte superior del personaje, su perfil Olmeca y cubierto, ¿no? Con esta ave. Aquí vemos los números. Aquí puntos y barras, ¿no? Vemos las manos. Impresionante los pies, que también son manos. Acá hay más representaciones en cuevas. Aquí vemos otro que también está precioso, está divino. Vemos inclusive hasta su casco. Es un casco, aquí jugaban aquí a la pelota, como hay teorías que dicen que eran los gorros que usaban los jugadores, perdón, las cabezas monumentales olmecas. Pues aquí ya vemos que igual tiene una representación divina. Está en el Mictlán, está en el inframundo, está en el Xibalba. Xibalba. ¿Qué hace este personaje olmeca aquí? ¿Qué relación tiene con las cabezas monumentales olmecas? Nochtitlán. Vemos otra representación de la serpiente emplumada, estilizada también. 3.500, más de 3.000 años de continuidad en los símbolos, en las culturas originarias de Nahua. Bien, por aquí iniciamos con este origen. Vámonos a continuación a seguir nuestro recorrido. Lo vamos a hacer a través de la siguiente sesión, con las siguientes imágenes. Está impresionante, creo que les va a gustar mucho. Iniciamos con estas. Ya tuvimos oportunidad de verla. Este es un detalle. Uno de los primeros personajes también antiguos. Aprecien este detalle. La crecemos un poco para apreciar. Como a continuación veremos. Ahí está el sacerdote, el personaje, y aquí está una huella del pie. Esto nos vincula con las representaciones de los mensajeros de la serpiente emplumada. Veamos aquí. Esta es una de las piezas más impresionantes. Es una mole de más de 2 metros de altura. Cuesta trabajo verla, ¿no? En el original, en la reconstrucción. Aprecien la escena simbólica. Aquí tenemos a un sacerdote, acá tenemos también este brote, este tallo, acá hay un personaje que está detrás de este mismo, acá hay otro sacerdote, inclusive tiene su barba, esta tiene su tocado y están descendiendo estos seres volátiles desde la parte superior. Muchos pues parecen como ángeles así. Aquí era la tradición distinta, la occidental, pero sí se aprecian esos volátiles, ¿no? Ya, muy, muy interesantes, ¿no? Es una de esas piezas que también son poco conocidas. Por lo regular escuchamos olmecas y las asociamos con las grandes cabezas olmecas, pero chique nada más. Qué impresionante, ¿no? Bien, continuamos. ¿En qué tal estas representaciones? Aquí, inclusive, con una nariz pronunciada. Ah, que estaba muy narizón. No, es un símbolo. Probablemente tenga relación con este Iacatecutli, que es el guía, que es el que la nariz está de frente de todo ese que dirige, que coordina. Y también, ¿no? Tener presente que estas estelas no eran así, estaban cubiertas de pigmento como los murales, ¿no? Que tuvimos oportunidad de ver. Aquí otras
de presentaciones, ¿no? De este sacerdote también. Este astrónomo también especular. ¿Por qué astrónomo? Pues por su tocado y también porque en su pecho o en el mural de Sistina tiene este grifo de la críptica. ¿Qué tal esta pieza también? Se llama del luchador, que tiene su barba, emblema, ¿no? También de su condición, de su poder. Vaya que impacta, impresiona por la fluidez de su posición, ¿no? Una vez de equilibrio, irradia sabiduría, fuerza, conocimiento. También es común dentro del arte olmeca estas representaciones en piedras verdes como el jade o la jadeíta, como serafiados. Con punzones se hacían las incisiones sobre la piedra y después se cubrían con cinabros. Y estas se enterraban en ofrendas a la tierra. Aquí vemos las cejas flamígeras, características de la cultura olmeca, las fauces, los brazos y los pies, ¿no? La festividad. Aquí otra más, que también es una de las piezas más hermosas. En tlilitlapalli, en rojo y negro, con esta piedra. Y como desde... Chequen, esto es impresionante. Están los ojos, las cejas, la mísera. Y se desprende esta imagen de un juego de pelota, ¿no? Vemos las manos en la parte inferior, cómo brota, ¿no? Miren la expresión de este sí. Que tiene como rasgo característico, bueno, frente a las proporciones, vemos las manos robustas pero delicadas, vemos ese gesto apacible, suave, de tipo oriental, y las fauces, podemos identificar una pieza por las fauces, esta fauce es a manera de jaguar, así representada con los labios hacia abajo, es una forma de identificar estas esculturas. Miren esta hacha. Una belleza, es imponente la belleza, la forma en la que se capturaron estas representaciones. Ceja flamígera, que también cuando tiene esta ceja es olmeca. Vemos otra vez las fauces de jaguar. Y en la parte superior los olmecas hacían esta incisión como en representación de la cova cuando entra en la tierra para fertilizar. También se habla de ese crecimiento, ese desarrollo espiritual, esa conexión con lo superior. Y nada más. Esta es la dimensión que tiene, ¿no? Como que se complementa, ¿no? Es un arte hermoso, sin igual en el mundo. Miren los cortes, las formas. También los olmecas hacían estas representaciones con mosaico. Esta, por ejemplo, la anterior nos recuerda a la máscara de Pacaño, ¿no? En Palenque. Estas pues, nos remiten a máscaras teotihuacanas, ¿no? Y que aquí tienen también ese gesto olmeca. ¿Cómo lo podemos encontrar? Aquí están las fauces. Las piezas son conmovedoras. Y nada más. Y también estas. Qué belleza en las cuatro extremidades. Sirviendo de soporte. Estas patas.